¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. ¿Cómo estás, querido amigo y querida amiga? Qué bendición poder estar una vez más contigo. Hoy quiero que Dios te regale un día con amor, que pueda acompañarte, que pueda bendecirte y que este día pueda ser un día sin igual. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título Protocolo Divino. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 40, verso 1, que nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La realeza manifiesta su condición con protocolos. ¿Sabías que a los reyes no se les debe hablar hasta que ellos se dirijan a ti? ¿Que si te preguntan debes contestar con respeto y añadiendo su majestad? ¿Que no puedes usar un vestido del mismo color que la reina en un acto político? ¿Que no puedes fotografiar a los reyes mientras están comiendo? Por cierto, la comida se acaba cuando el monarca da el último bocado y el evento empieza cuando llegue el rey o la reina. La realeza no espera. Y algo que nunca se debe olvidar es hacer la reverencia, inclinarse ante la majestad. Si hay una monarquía atada a estos protocolos es la británica. Por eso ha llamado mucho la atención una práctica del príncipe Guillermo de Inglaterra. Se agacha para hablarle a su hijo. Es algo que rompe con las normas, pero que tiene una razón de enorme valor. Desea fortalecer la emocionalidad de su pequeño. Es una práctica educativa que se llama escucha activa y que permite que nos acerquemos a los niños de manera que se sientan importantes y queridos. Guillermo ama demasiado a su hijo como para que la normativa los distancie. Es un ejemplo a seguir. David, como si fuera un niño travieso, de tanto correr alocadamente, había caído en el barro de las dificultades. Emocionalmente dolido, se quedó allí, esperando a que llegase su padre. El tiempo parecía alargarse y la ansiedad tiende a desesperarnos, pero David se lo tomó con paciencia, o sea, que aceptó los tiempos de Dios. Quizá no pasó tanto en el lodo, pero le supo una eternidad. Dios se agachó hasta él, le miró a los ojos y escuchó su lamento. Entre sollozos, le contó que se había caído, que se había manchado, que había sido sin querer, pero que no sabía qué hacer. Y Dios le consoló. Dice el salmista: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El Señor alzó en el aire a David, lo colocó en un lugar seguro, limpió sus piernas y juntos cantaron una nana. Dios abandonó todo protocolo divino, toda normativa majestática para mirar a los ojos de su hijo, a su altura. Ese mismo Dios anhela hacer de igual manera contigo. No te impacientes, porque en su momento se agachará hasta ti, te limpiará las lágrimas y te recordará que es tu Padre. Joven y señorita, Dios quiere estar contigo. Él quiere caminar a tu lado, quiere abrazarte y llorar juntamente a ti. Que hoy puedas permitirle ese abrazo, que hoy puedas permitir estar junto a ti y que juntos, tomados de su mano, podamos caminar seguros, confiados en sus promesas. Nos vemos. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.